Nos vinimos esta mañana acá al Parque de San Isidro del General con la realización de la primera Feria Agropecuaria PZ 2023 con motivo de la celebración del Día del Agricultor. La Municipalidad de Pérez Zeledón, a través de la Oficina Agromunicipal, realiza esta actividad por primera vez con el fin de apoyar a los productores y más aquellos que le están dando un valor agregado a todo lo que tienen en sus fincas, en sus propiedades. Alrededor de 100 participantes se tienen hoy en esta ocasión. Aquí usted puede encontrar variedad de productos, desde frijoles, café, panes, también hay artesanías, hay encurtidos, hay dulce, hay chayotes, hay ayotes, hay banano, bueno, de todo lo que usted pueda imaginarse en el campo. Nosotros conversamos con tres de esos productores y aquí les mostramos lo que ellos nos indicaron. Nuestro proyecto se trata de un sazón completo totalmente natural, cuenta con 7 especias totalmente naturales y somos de Rivas. Aparte de estar haciendo el pan, bueno, ¿y dónde lo tienen? ¿Cómo se procesa? Bueno, lo tenemos en Rivas, es nuestra casa, tenemos los permisos todos ya, y lo procesamos en una forma totalmente natural y artesanal. Es un proceso totalmente artesanal. ¿Y qué les dio por incursionar en este producto? Pues mi chiquita, todo nació cuando a mi esposa le regalaron un poquito de cúrcuma. Entonces yo busqué cómo procesarla, buscamos cómo procesarla y le fuimos agregando ingredientes hasta llegar a los 7 ingredientes que tiene. El emprendimiento es de mi hermana Cine Angulo y yo le estoy apoyando. Ella produce mermeladas y algunos productos como especies, cúrcuma, sagú y chocolates. También elaboramos el chocolate desde cero, desde la fruta, se hace el proceso de secado y hasta el proceso ya de hacerlo comercial. ¿Dónde tiene el emprendimiento? En Quizarrá de Pérez Zeledón. Nosotros somos Finca y Café Fávalo, estamos ubicados en Los Ángeles de Páramo. Cuénteme un poquito, ¿qué es lo que hacen? Porque tienen variedad de cosas. Ok, nos inclinamos mucho a lo que es artesanal. El café es completamente artesanal, es un proceso artesanal. Y el pan también. Hacen de todo un poco. Sí, de todo un poco. También tenemos la mermelada de moras. Y mucha satisfacción por parte de las diferentes autoridades, tanto municipales como también del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que están apoyando esta feria. Nos tiene que hacer costumbre, ¿verdad?, que este tipo de actividades las llevemos a cabo, aprovechemos nuestros espacios públicos como lo estamos haciendo en nuestro parque central y pues que ya esto no se vuelva ajeno y que además pues ya reconocemos muchas de las caras de los emprendedores, de las empresas que vienen a acompañarnos acá en esta ocasión. Bueno, entre los diferentes esfuerzos, más de 90 personas, ¿verdad?, entre los diferentes emprendimientos tenemos acá presentes. En esta ocasión, pues muy particular, ¿verdad?, pues es en celebración pues del día de nuestro patrono San Isidro Labrador, el Día del Agricultor y Agricultora Costarricense, que pues lo celebramos el próximo 15 de mayo. Y creo que esa unión entre la Oficina Agro, el Comité Sectorial Local, que es la reunión de todas las instancias, pues agropecuarias, dígase CNP, dígase MAC, dígase INDER, pues acá están presentes, pues uniendo estos esfuerzos, haciendo el llamado. Y en esto, pues no queda más, pues que la invitación, ¿verdad?, para que tanto hoy como el día de mañana, sábado y domingo, pues también aprovechen, pues que también pues tenemos a las instancias del MEI que han hecho una convocatoria importante de pymes y mipymes en nuestro cantón. Muy bien, esta Feria Agropecuaria PZ 2023, su principal objetivo es potenciar los proyectos agropecuarios del cantón. Entonces, con una actividad como esta y otros proyectos que han venido realizando, estamos buscando acortar la cadena de comercialización que tanto nos ha afectado al sector agropecuario, no solo de Pérez Zeledón, sino a nivel país. Una actividad donde esta, donde traemos ya proyectos bien desarrollados, en un proceso ya de formalización, incluso otros ya totalmente formalizados, estamos demostrándole a la ciudadanía del cantón el potencial que tiene y a su vez acercando al sector productivo con el consumidor final. Entonces tiene un gran impacto, no solo el día de hoy, sino adelante, ¿verdad? Continuidad. Y es una forma de mostrar lo que se hace en el cantón. Sí, hoy nos damos cuenta la gran variedad de productos y alimentos que se producen. Es increíble
todo lo que tenemos. Ahora bien, Pérez Zeledón tiene diferentes altitudes, diferentes microclimas que le permiten el desarrollo de una gran cantidad de alimentos, un montón de actividades. Entonces, hoy precisamente se está demostrando gente que ya, y proyectos que están dando valor agregado, que es muy importante ese tema, ¿verdad? Entonces, muy contentos, muy satisfechos de la convocatoria que hemos tenido, esperamos que sea de mucho éxito para ellos. Efectivamente, hoy estamos en una feria de emprendimientos agropecuarios, aquí en el Parque de San Isidro. Es un evento que, bueno, la alcaldía municipal y la oficina agromunicipal pidió colaboración al Comité Sectorial Agropecuario. De ahí empezamos a levantar, a consolidar una base de datos de emprendimientos del cantón. Y bueno, por eso están hoy aquí tantos y tan variados. Es un evento, como lo dijo usted, en conmemoración al agricultor y agricultora que es ahora el 15 de mayo. Y bueno, pues tenemos una gran variedad, desde productos elaborados por muchos emprendedores y emprendedoras, y también productos que son, vienen de cada una de las fincas de los productores que están representados acá. Importante porque son actividades agroproductivas que ellos innovan, le dan un valor agregado, desde tener una mariola, producir jabones, desde tener una cúrcuma y hacer una especie, desde tener una guayaba, hacerse una mermelada y así sucesivamente. Hay muchos emprendimientos de café que han ido surgiendo en el cantón y que hoy tienen la oportunidad de poderlos presentar. Siempre es un gusto compartir con los emprendedores del cantón de Pérez Zeledón, que demuestra la esencia de las personas que habitan nuestro cantón, personas valientes, que le ponen ganas a las cosas, que innuevan. Entonces, todo el apoyo que les podamos dar siempre es sumamente importante. El 97% del parque empresarial de las empresas de este país está compuesto por pymes. Y entonces, desde la Asamblea Legislativa, como les comentaba ahora, hemos trabajado en impulsar aquellas iniciativas que les permitan formalizarse y que efectivamente las empresas sigan creciendo, generando empleo y dinamizando la economía. La actividad arrancó a eso de las 9 de la mañana y ellos estarán hoy acá hasta eso de las 4 de la tarde. Así que si usted pasa por el Parque San Isidro del General, pues puede darse una vueltita y compartir y apoyar a todos estos productores en esta Feria Agropecuaria PZ 2023. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.